Hola queridísimos amigos, aquí estamos con un nuevo video con Javier Gamer. Bueno, como vieron en el título, vamos a ver cómo hacer este tipo de animaciones con las aplicaciones que se mueven bien chirindongo. Nomás que hay un pequeño efecto, no sé si puedan ver en la aplicación esa de Cinépolis y de Messenger cómo se intercalan, pues ese es el defecto. Bueno, lo vamos a hacer rápido porque ya no me queda tanta batería. Bueno, lo primero que hacemos es entrar a... La aplicación es esta. Pero debe de ser de un lugar en específico porque son diferentes todas. Una vez que entramos a Cydia. Bueno, yo tenía un problemita. Y quería solucionarlo, que al último del video se los voy a enseñar. Vamos a buscador. Ponemos... Marvel, lo buscamos. A mí me gusta lo nuevo de Home Screen porque graba con mucha definición todo. Con mucha definición todo. Bueno, para mí, pues graba con mucha definición. Acuérdense que mi jailbreak que tengo, el Cydia que tengo, es el 7.1.2, es el más nuevo, sí, ajá. ¿Cómo lo conseguí? Luego subo otra. Bueno, Barrel, ¿de dónde es? Debe decir efectos 3D en tus iconos, es este, el que está seleccionado. Donde sale una palomita es ese. Porque muchos podemos entrar, no, pues el de Big Boss. Porque ese es de marca y que cobran. No. ¿Cuál de marca y que cobran? Este es una vil mentira. Este no funciona porque la aplicación es muy diferente a la que nosotros vayamos a descargar. Que es... Bueno, ahorita no aparece. Donde me sale a mí modificar acá arriba. Vamos a... Ahí te va a decir instalar. Le ponen... Luego de instalar le van a poner confirmar y se les pondrá la pantalla en negro, no se preocupen. Y es como se va a empezar a descargar. Barreal debe de ser de iPhoneate, nada más de ahí, por favor. De los otros no se va muy bien. Bueno, una vez que les haya descargado Barreal, espérense, quiero enseñarles. No sé si vean al fondo de la flechita que... Son de diferentes colores cada cuadro. Pues hay que ver el otro para que vean que no es igual, chicos. No es igual, no le crean, no es igual. Bueno, ya. Parezco estúpido, lo sé. Este es un iPod. Sí, no sé. Dirán, ¿por qué dice Movistar acá arriba en la esquina? Pues no es Movistar. Sí. Y vean que es diferente de la aplicación. Bueno, una vez que ya lo hayan descargado la aplicación, le pican. Luego donde dice mod, que en español sería modo. Y aquí vamos a ver. Normal, no effects. Aquí es para quitarle los efectos. Random, ¿cómo que random? El random sirve para poner todas las de aquí. Todas. Cube, inside, el cubo... Por adentro y este es el cubo por afuera, pues ahí ustedes los van probando cada uno por uno. Y bueno, ahora vamos con el problema que les digo: en iPhone, para poder hackear algún juego, ocupas el visor de texto, lo sé. Vámonos a cualquier aplicación que sea de visor de texto, que es esta. Cancelé. Me debo de ir a Res, después a CSV, y aquí aparecen todos, por ejemplo, en Credits, visor de texto, y miren, esas letras que son, es lo que quiero saber, ¿por qué no se pone en normal? Efectos, visor de texto, y todos me aparecen a mí, por favor, si tienen alguna respuesta para este video, háganmelo saber y pónganme en los comentarios, por favor. Se los pido, de favor, que me digan cómo arreglar ese
ese problemilla de este tipo de letras que están viendo en pantalla. Y por favor, ayúdenme. Y pues eso es todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima.